Yo. Alphabet contra Alibaba. El presente es una app. La vida va a la velocidad warp. La realidad importa menos que FaceRAM. Silicon Valley es la sede del control. Todos hacinados como en Kowloon. Democracia Wi-Fi sin conexión. Entrega a domicilio por vehículo sin conductor. En la era de la información, la supuesta información no se distingue por el ruido. Eres un fantasma en un caparazón y tus datos son vendidos ahora a precio de crudo. Tu barrio como el cruce de Shibuya. No se escapa ni Tristán de Acuña. No vale la pena conversar con nadie más, porque es más interesante hablar con tu asistente virtual. A los que rendirles culto venden un ideal, pero con lamento oculto y me asusto al estar sin internet y ver que la falta de identidad da de comer a un mundo sin contacto, dominado por estados que son dominados por enormes compañías y que gracias a la pandemia consiguen difuminar la barrera entre oficina y hogar. La prensa especializada es un pozo de vulgaridad que con publicidad atrapa la pantalla. La muerte ha muerto para la humanidad y la gracia de la vida era que se acababa. Cuya cárcel es negar el acceso a la red. Tu casa está donde diga tu IP. La inteligencia artificial se cansará de ser esclavizada.